Pero esto no termina aquí. Más de 100 municipalidades tienen anomalías en la ejecución del presupuesto del año pasado, que será revelado este martes por la Contraloría, lo que llevaría a denuncias ante el Ministerio Público. La Contraloría de Cuentas concluyó la auditoría de la ejecución del presupuesto nacional del 2015. Aunque este se revela este martes, el Contralor anunció que en él se señala a 148 municipalidades por anomalías en la gestión del año pasado. Información que sería acompañada de denuncias penales ante el Ministerio Público. Incluso hubo destituciones de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas que estaban en la Comisión de Auditoría en 2014. Y yo creo que ahí está la evidencia, ¿no? Lo que sí hicimos es hacer una rotación general del personal. El mismo informe revela reparos al Congreso por unos 73 millones de quetzales, ya que este revela contrataciones extemporáneas por 18 millones de quetzales, incorrecta aplicación de la norma legal por 16 millones de quetzales y contrataciones irregulares por 31 millones de quetzales. Pues de acuerdo a la información que ha sido pública, se ha escuchado que mucha gente que trabajaba en el Congreso de la República también tenía contratos en el sector privado, tenían contratado personal en exceso, más allá, según nosotros, de lo que la ley establece. Y hay algunas otras acciones que se van a dar a conocer. Desde este lunes, la Contraloría entregó al Congreso las copias respectivas del informe anual de auditoría de todas las instituciones que reciben fondos públicos, lo que por ley debe ser aprobado o improbado por el organismo legislativo. Telediario Información Actual.